Hasta me afan... Viste que allá me afanaban Sí. cuando estaba en el barrio y viste lo que era la persecución policial todos los días. Sentate, amigo. Desapareciste, no, tranqui, desapareciste del barrio, weón, y le pregunté al polaco, al polaquito, le pregunté y me dice, no, no te vi, hasta que un día apareciste por ahí, dice. Sí. Y ahí me dijo, dice que le escribas al Twitter. Sí, te dije, Y yo después decía, bueno, te en lo cualquier dije momento, mil sí, veces, una boludo. vez aparecerá, Menos dije. mal que lo hiciste. Y después ya dije, no, no lo encuentro más, así que voy a crearme esta. Sí, buenísimo que viniste, loco. Bien ahí. Cada vez somos más, loco. ¿En serio? Ah, bien. Sí. El otro día lo vi un amigo que trabaja en la construcción, un amigo paraguayo, está haciendo lámparas de madera y demás. Y bueno, ya ves ahí los metales que tengo separados, aluminio, cobre, bronce. Me la paso laburando, loco. Lo que pasa que tengo que pagar un montón de cosas. Y me afanaron el cosito donde tenía las claves de mis cuentas, de Twitter y demás. Y me afanaron los papeles con los pasaportes, las escrituras de la casa. O sea, era muy claro que había una persecución política, porque se veía izquierda y derecha operando juntas. Se veía Claro. a los policías, a los gremios, a las feministas, a los machistas, estaban todos juntos, La ¿viste? última vez que te vi fue con el abogado ese que me dijiste. Bueno, ahí me cayeron siete chabones, ocho del 147, más un policía, cuando habían pedido asistencia para un diabético. O sea, habían llamado al 108, le digo, no, no llames porque va a venir el 147, déjame, me voy al hospital. Pero bueno, y después al otro día una emboscada, dos cartoneros que yo no los conozco, no los vi nunca, me vinieron a boxear y tuve suerte. La otra vez me dejaron esta cicatriz en la cabeza, pero eran cinco. Esta vez eran dos y bueno, reaccioné bastante rápido. A uno me parece que lo mandé al hospital porque le pegué un zumbazo que le dio la cabeza contra la pared y el otro se iba corriendo porque me tiraba boxing y yo le pegaba en los brazos. O sea, cuando me tiraba para, y le veía el movimiento, con qué hombro se movía y le pegaba al brazo con el que me quería pegar en la cara. Entonces el chabón decía, qué mierda, no le puedo pegar la concha de la lora. Y en un tiro, lombó con el pecho, sintió la mano pesada. Viste que yo levanto un carro con 150 kilos, ¿no? Lo muevo con una sola mano. Y le pegué con la posta, o sea, con la mano que más fuerza tiene. Y la sintió, viste, en el pecho. Y empezó a correr. Y le digo, mirá, amigo, hacé una cosa, llevá a tu amigo al hospital, yo me voy, no sé quién te mandó, sé que te garparon políticamente. Yo me alejo, vení, levantalo, llevarlo al hospital porque tiene un feo corte en la cabeza. Se golpeó con. Me vino a pegar de atrás, se golpeó contra la pared. Lo calcé justo en la quijada. Y si yo te calzo en la quijada, te duermo, amigo. Y este se durmió, le digo, llévalo al hospital, revisá. Después me enteré que estaba bien, no le pasó nada, no sé, le pusieron dos puntos. Pero me vinieron a boxear así de cheto, yo no De había. la nada te jodían, Se, salieron de la nada, era de noche, eran como las 3 de la madrugada, yo estaba cerca de la Plaza Córdoba, revisando unos tachos y demás. Y escucho, loco, eso es mío. Y, digo, qué mierda. Che, boludo, no nací ayer. ¿Entendés? Camino a la calle hace tiempo, hace 2 horas que estoy acá. ¿Qué mierda va a ser tuyo si está tirado en la basura? Le digo. Estoy laburando, déjame laburar, loco. No me hagas bondi. claro, la clásica. Y miro así, se fueron. Digo, pero cuando levanto los bolsos y doblo, la esquinita que doblo, ahí a la vuelta de Radio Mitre. Me aparece uno de un lado, otro del otro. Y el de atrás, le veo la sombra en la pared, justo con el ojo que tengo bueno, porque el otro me lo lastimaron cuando me cortaron. Veo la sombra. Entonces giro de una, porque digo, no, de vuelta, me van a pegar un botellazo en la cabeza como la otra vez. ¡Blum! Y lo emboco. Y siento, viste, que el chabón se desarmó. Pero terminé, me había pegado un palazo en este dedo, fui a lo de Akbar con el dedo doblado, lo tenía levantado, me jalé del dedo porque tenía el huesito sobre el nudillo. Lo único, la mano me lastimé, pero no me tocaron la cara, no me pudieron. Claro, Pero me habían jodido la mano. pero bien. Y me compré esa balancita,